día de ayer fue un día muy importante en la historia argentina, porque las corporaciones que pusieron a Milei pagaron a miles de policías y gendarmes para que balee al pueblo y para que balee a los pocos periodistas que van ahí a mostrarle al pueblo lo que está pasando. Fue un día de tragedia por lo que pasaba adentro y lo que pasaba afuera. Un día lleno de cómplices. Un día negro en la historia argentina. Un periodista de TN que apretó a Waldo Wolf porque no estaba reprimiendo. Gonzalo Asís. Gonzalo Asís apretó a Waldo Wolf. ¿Por qué no liberan la calle? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no liberen la calle? Decía, a ver, ponelo a Gonzalo Asís. Es una persona cardíaca. Eduardo Beniboni. Y está protestando acá, y está teniendo a la gente acá, al pueblo. Bueno, ahí está el capítulo. Ese no es. ¿Pero por qué Waldo Wolf? Si Waldo Wolf. Entrevistan a Waldo Wolf, ¿sí? Y Gonzalo Asís le empieza a reclamar. Le empieza a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué están tu dejando denunciante que la gente esté en la calle? Y Waldo Wolf le dice, mire, yo tengo que buscar un promedio entre el derecho de reclamo de la gente y la progresividad, se llama eso. Y de circular. Ese es un principio. Gonzalo Asís lo presionó. Bueno, al rato estaban reprimiendo. Sí. Porque acá todo el mundo le tiene miedo a los medios. Los políticos están votando porque le tienen miedo a los medios. Los secretarios de seguridad y la policía le tienen miedo a los medios. El poder son esos medios, son la Nación, es Clarín. La proporcionalidad, el uso de la fuerza de los estados está comprendido en los tratados de derechos humanos que la Argentina suscribió y tienen estatus constitucional. Quiere decir que tiene que haber tanta cana como manifestantes. Tiene que haber tanta carga de violencia de Estado en la represión de un hecho que el Estado considera que debe reprimir en función del hecho. Bueno, es que esa es la base del derecho. Bueno, obviamente, la proporcionalidad de la pena respecto a lo que... La proporcionalidad está consagrada en la Constitución, porque forma parte de tratados que la Argentina firmó y le dio rango constitucional. Ponelo a ver a Gonzalo Asís cuando dijo eso. Venimos cumpliendo con nuestros objetivos, que es encontrar el equilibrio entre quien pueda manifestarse y quien quiera circular. Y hay momentos donde por ahí se interrumpe el tránsito, momentos donde aparece algún exaltado. El tema, ministro, quiere sacar ventaja y demás, ¿no? No, yo lo que le planteo es esto, digo, haciendo un balance de perjudicados, yo no puedo no pensar en una persona que quiera transitar libremente por la avenida Callao de la ciudad de Buenos Aires para ir a trabajar, el kiosquero que tiene el kiosco donde pasa la marcha, el que tiene que llegar a un turno médico y va a llegar tarde porque la marcha, el embudo inevitablemente te demora. Digo, ministro, nos conocemos hace mucho tiempo, yo sé cómo piensa usted, por eso es que mi pregunta es esta. ¿No están recuperando espacio perdido en este mes? Bueno, ese es Gonzalo Asís. Eso es TN apretando a la policía de la ciudad de Buenos Aires para que reprima. A la hora estaban reprimiendo. Te sumo un dato de Gonzalo Asís. Gonzalo Asís presentó un libro hace poco. El libro se llama, lo escribió él, o por lo menos lo firma él, La gestión del diálogo. Y lo presentó, y como es un periodista de TN, fueron muchos dirigentes políticos, y en la presentación participaron Sandra Petovelo, Rogelio Frigerio, Guado de Pedro, Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Francos. Esa era la mesa de presentación. Es que vos no sabés cuál es el periodista y cuál es el político en Juntos por el Cambio. Ayer estaba la Nata hablando con Tetaz y vos no sabías quién era quién. Sí. ¿Entendés? Nosotros somos los periodistas militantes. Nosotros que tuvimos 4 años puteando a Alberto, a Massa y a Cristina, somos los periodistas militantes. Ahora, ojo, porque Asís asume para sí la representatividad del kiosquero. Entonces, hay que decirle al kiosquero que quizá hoy está preocupado porque no pudo vender un día por la marcha, que probablemente con estas políticas en curso no pueda vender nada durante mucho tiempo, porque se le van a caer primero los clientes, la gente no va a tener plata, y después se le va a caer la persiana, porque no va a tener a quién venderle y no va a tener cómo afrontar los costos. Entonces, muy probablemente muchos kiosqueros en muy poco tiempo más estén del lado de los manifestantes. Claro. Y si no consideran que esos manifestantes hoy están ahí porque ya les tocó lo que mañana les puede tocar a ellos, y si no tienen la, una palabra que no me gusta, empatía
para considerar que hay personas que ya la están pasando mal, claro, y que merecen su consideración, aunque sea por defensa propia, porque los que están ahí son clientes suyos. Claro. Entonces, por defensa propia, le convendría apoyar políticas públicas que por lo menos sean más expansivas, claro, y no tan restrictivas. Es tremendo eso, adentro y afuera del Congreso fue negro. Claro. Porque adentro, la vergüenza ahora vamos a detallar, pero hace 48 horas que un Congreso debate una ley que no tiene. Lo cual es de una cosa realmente insólita. Y lo de afuera es efectivamente la espectacularización para que no se discuta lo de adentro, o para que no se vea lo de adentro. Y a las imágenes pegándole a jubilados, las imágenes de ayer secuestrando a 4 chicas por cantar el himno, es un secuestro eso, no es otra, no hay otra palabra. Y los más de 25 colegas nuestros baleados. Yo más temprano repasaba la lista que solo pasaron. Apuntándoles, solo buscándolos, ¿no? Sí, y la tapa de hoy de Clarín, eligen poner en lugar de los periodistas o las personas reprimidas, a un policía caído en el piso. ¿Dónde quedó la solidaridad incluso de todos los colegas de los medios con periodistas baleados? Pero la cantidad es tremenda. Mucho de eso además que se ponen como barrera humana entre la policía y los manifestantes. Claro. Yo sé que muchos mobileros y camarógrafos, pensando que no les van a tirar a ellos, también actúan un poquito de escudo humano, porque dicen, claro, cuando le pegás a un periodista, pagás, es más quilombo. Y parece que no solo pagabas, ¿no? Pero una cosa es que el gobierno no lo pague, y otra cosa es que incluso los propios colegas de los medios no se solidaricen y no paren con esto. Claro. Les puedo contar una intimidad de redacción respecto a esto. Ayer tuvimos una charla, justo estábamos charlando con el editor ejecutivo Lucas Boy, con la secretaria de redacción Lou Carpinetta, sobre qué protocolo, porque íbamos a hacer las coberturas de las sucesivas marchas, estábamos haciendo, y se generó la preocupación de qué protocolo se aplica ante una situación de represión para trabajadores de prensa. Entonces fuimos a ver protocolos que se aplican en el mundo. Carpinetta tiene una experiencia en haber trabajado en varios lugares del mundo. Y en general, los gremios de prensa y demás hacen advertencias para situaciones de gobiernos dictatoriales, claro, o autocráticos. No existe el protocolo para democracia. Exactamente, no hay un protocolo para coberturas de conflicto en democracia, porque se supone que rige el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho impide, entre otras cosas, que se dispare a discreción y porque sí, que es lo que un poco vimos ayer que ocurrió con los trabajadores de prensa y con todos los que estaban allí, digamos, porque hacer a discreción no discriminaba. Ahora, para mí, ayer tuvimos la exhibición más brutal, más contundente, de un gobierno cruel. Y un poco en el paño de apertura se ven esos 2 o 3 episodios que yo menciono, que quiero mencionar. La crueldad de Petovelo, planteándole a personas que administran comedores populares con mucho esfuerzo personal y esfuerzo colectivo, poniendo su propio tiempo y recursos que no tienen, que les escasean, para darle de comer a otros. Que se tienen que fumar, que ante las cámaras una funcionaria de turno los prepee rodeada de policías y les diga: a ver, pasen de a uno los que tengan hambre. Claro, levante la mano el que tiene hambre. Levante la mano el que tiene hambre y yo anoto el DNI. Y esa escena termina con una represión. Sí, sí. Termina con personas de comodores populares gaseados. Había un referente. Ahí lo estamos viendo justamente. Había un referente ayer de los que estuvo con Sandra Petovelo, que fue uno de los reprimidos. Hoy charlamos con él y dijeron: bueno, ¿ustedes cuántos comedores tienen y merenderos? 5.000. ¿Cuántas personas van? Entre 200 y 300, y tenemos lista de espera. Bueno, hagan el cálculo. 250 promedio personas en 5.000 solamente de la UTEP son 1.250.000 personas. Y ojo, quiero decir esto. ¿Qué van a entrar una por una a decirle a Sandra Petovelo: tengo hambre? Pero además, la cantidad de entrega de alimentos desde el que asumió el gobierno de Milei es cero. Es cero, sí. Tiene 84 mil millones de pesos. Sí. Cero de nuevo. ¿Qué es lo que cero ayer, de lo que mirá, ya tenían comprado? Mirá lo que pasó ayer. El Fondo Monetario, en el informe que emitió, ponderó que se haya aumentado, porque efectivamente se aumentó la partida presupuestaria para comedores. En un 75%, tiene 75% más de presupuesto. Pero no lo usa. Pero no lo aplica. Entonces, para quedar bien con el fondo
Y como al fondo, la verdad, no le importa si la gente come o no, porque lo que mira es una plantilla de Excel, dice, ah, no, está muy bien. Están cubriéndola, le dice al mundo el fondo, porque esto fue una conferencia de prensa de Georgieva, le dice al mundo, Argentina cubre las necesidades, no las cubre nada, todo mentira. Y Adorni también lo dijo, en conferencia de prensa. Por eso es todo mentira, es un gobierno cruel. Es el ajuste en la casta de los que no comen todos los días, de los, la casta de los que van y yo a comer en los comedores. Yo estoy en contra de los comedores, quiero decir, filosóficamente prefiero que la gente come en su casa. Come en su casa, claro. ¿Entendés? A mí me parece, no estoy en contra de la existencia de los comedores. Hay comedores que le llevan la comida a la casa, o hay comedores donde la gente va a buscar la comida y se la lleva. Para mí, una sociedad justa es una sociedad sin comedores, digamos. Una sociedad justa es una sociedad que no necesita de comedores. O sea, las razones mías son distintas a las de Petovelo. Petovelo no quiere comer porque no le importa si la gente se muere de hambre. En línea con eso, ayer hablé con algunos dirigentes de organizaciones sociales. Al margen de que lo que te dicen es, tenemos más gente que hace dos meses, obviamente, explicaban un poco la situación general. Eso que por ahí Petovelo desconoce o no, pero que por la duda vale la pena graficar, que es que antes del grupo familiar iban una o dos personas. Ahora están yendo los grupos familiares completos, me decían. Están yendo, como no sucedía hasta hace dos, tres, cuatro meses, trabajadores en relación de dependencia, es decir, gente que tiene laburo. Trabajadores formales. Que tiene laburo, claro, trabajo formal, que cobra todos los meses un sueldo y que sobre el final del mes se acerca a los comedores populares y ni hablar muchos más jubilados y jubiladas en esto, en diciembre, enero. Ellos lo notan porque lo ven cotidianamente y también te dicen, digo, para graficar un poco, que no es que el Estado se retira, sino que además lo que se ha retirado es el gobierno. Hay una ausencia de gobierno total en esas áreas. Una cefalía. El Ministerio de Petovelo, de Capital Humano, tiene distintas secretarías. Las organizaciones sociales tienen vínculos, porque históricamente tienen vínculos con lo que era desarrollo social. Dicen que hablan con algunos funcionarios que dicen, mira, yo no sé hasta cuándo voy a estar acá, todavía no tengo cargo, bueno, todavía no estoy nombrado. El hermano de gobierno absoluto. Bueno, ahí hay un caso. El hermano de la Torre. De la Torre es un duro. Uh-huh. Es línea ortodoxa del ajuste, de la represión. El hermano está designado en desarrollo social. Mejor dicho, está mencionado como el responsable de desarrollo, pero no está designado. Entonces, el área niñez, ¿no? Niñez, claro, hubo una reunión anteayer, en estos días, donde los funcionarios, los presuntos funcionarios, porque no están designados muchos de ellos, le exigieron a Petovelo que se los designe porque no tienen firma. Entonces hay muchas decisiones que no pueden tomar porque no tienen la designación. Y Petovelo dijo, vamos a ver. Ahora, en esa acefalía que bien describía Jime, hay una decisión política de no gestionar. Sin duda, la decisión política. Porque los funcionarios están, incluso van a los despachos, los entre comillas funcionarios, no sé cómo decirlo, porque son personas que no están designadas, no pueden, no pueden funcionariar. Y estamos hablando de una ministra muy, muy influyente en Milei. Sandra Petovelo tiene un lugar. Sí, la asistente terapéutica. Sí, llegada directa. Ahora, la crueldad de ayer cuando les dijo que los que tengan hambre pasen de a uno, es histórico. Sí. Esa idiota, digo, ¿no? Esa idiota que era productora de Majul, y todo lo que hizo en su vida fue ser productora de Majul, y Majul se la puso, ¿no? Una mina que no se merece de ninguna manera estar a cargo de eso, tuvo el tupé de decir semejante crueldad. ¿No? Es una definición es que ideológica. Es un ataque, claro, es un ataque a las organizaciones sociales como organizaciones. Ella dice, yo no quiero hablar con intermediarios, entonces lo que está haciendo en realidad es cínico, porque lo que está diciendo es que no haya más organizaciones sociales, que no haya más organizaciones políticas, porque muchas veces el pueblo no se organice más, no quieren que se organicen sindicatos, no organizaciones sociales, que no haya representación. Es la sublimación del individuo, es Ayn Rand. Claro. Igual, esto está escrito además hace muchos años. Igual es un boomerang, ¿eh? Sí, totalmente. Pongámoslo, a ver cuando lo dice, a ver, pongámoslo. Pero no lo respeto. Acá hay una política pública que hay que sostener. Tiene hambre la gente y venga esta que hay que sostener. Están las compañeras acá. Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre. No lo respeto. La asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan. Ella sabe que no le mandó ni una albóndiga en dos meses. Le dice vengan de a uno a un millón de personas. ¿Sí? Más de un millón. El castigo, porque además no son castigadas, porque gente así, digo, Patricia Bullrich le bajó el 13% a los jubilados, reprimió, mató a 40 personas en 2001 y después fue al gobierno de Macri, hizo el desastre y cagó de hambre a la gente en el gobierno de Macri y ahora está ahí cagando a tiros a la gente porque el crimen no paga en Argentina porque los medios los encubren. Entonces, esta mina que debería pagar por esa crueldad no va a pagar.
porque es parte de ellos. El crimen de cuello blanco y de traje sastre. Así es, así sí. es. Yo no sé si tienen audio, nosotros tenemos algunas cosas para mostrar, pero claro, es 100 veces más grande la gente que nos sigue por radio que la que nos está viendo. Se lo describimos. Pero le podemos narrar un poco si hay cosas que no han visto, porque elegimos cosas en particular de lo que ocurría afuera, por ejemplo, cuando un policía le tiraba gas a la gente en la vereda, el 28, a ver. Pero aparte de la actitud amenazante, mientras pasan nos rodean, sobre, nosotros recién estamos sobre gente que está en la vereda, llevar la mejor imagen posible a la pantalla de C5N. Mira. Y pasa, mira, si puedes ver cómo hace. Amagándole que le va a tirar gas. El aspersor. Exactamente. No, bueno. Bueno, es un policía lo que acabamos de mostrar, un policía, no me lo apaguen más el aire, que va con una moto, va un tipo atrás y le tira gases a la gente que está en la vereda. Porque es mentira que no quieren que estén en la calle. Ayer la gente estaba en la vereda cuando hicieron una ronda de motos, el que mejor lo mostró fue América 24, yo le dije que me tomen de América 24, y le tiraba a la gente que estaba en la vereda para provocarla. La gente fue a reclamar en paz y la policía fue a provocarlos. Eso es lo que vimos ayer. Hay una cosa que me da mucho miedo, que es que este nuevo gas pimienta que se está usando no es el que se está usando hasta ahora, es mucho más lesivo, quema mucho más la piel y afecta mucho más las vías respiratorias. Se empezó a investigar qué es a partir de lo que sucedió ayer y antes de ayer, y ya hay médicos que están empezando a tratar esto con otro protocolo porque no se sabe qué es. Sí, no es el gas pimienta clásico. No es el que se usó hasta ahora. Entonces ya están empezando a utilizar, ¿qué podemos decir? Armas, porque un gas pimienta es un arma, o sea, es un arma química, no es lo mismo que un arma física, pero lo es igual, contra los ciudadanos. Bueno, en el Hospital Muniz, en relación a esto, ayer hubo una alerta por afecciones a las vías respiratorias, porque justamente, como dice Jimé, no saben el grado de afección que provoca este tipo de gas. Son quemaduras químicas las que te dejan en el cuerpo. No se sabe, por ejemplo, si no quema las vías respiratorias. Es una locura. Bueno, y hay un asesor del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, del Frente de Izquierda, que está con una herida en el ojo por un balazo de goma. Sí. Eso, claro. Lo que veíamos en Chile, ¿se acuerdan? Sí, pensé en eso. Era un caso muy del típico de la represión chilena, de los carabineros chilenos que tiran al ojo. Claro, eso bala de goma, pero a la cara. Perdigón. Con perdigón, claro. Bueno, claro. Hay 30 periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, trabajadores de prensa, más o menos, ¿no? Una treintena. Sí, no, y además el listado es... De todos los medios, especial solidaridad con los trabajadores de Clarín y de La Nación, que no recibieron ni siquiera el respaldo de los medios para los cuales trabajan. Que fueron ninguneados por los medios en los cuales trabajan. Porque se omitió prácticamente toda alusión a este hecho.